Con reuniones en la gobernación de Osorno con los seremis de la región de Los Lagos, el gobernador y la directora provincial del Comité de Emergencias, se iniciaba esta semana la campaña solidaria para reunir aportes para los damnificados de los incendios de Valparaíso, que fueron llegando lentamente hasta la sede de la Cruz Roja de la calle Bilbao 1438. Se reunieron toneladas de ayuda y que permitieron completar el primer camión que, con el apoyo de jóvenes de diversas instituciones del quehacer local, se fueron armando para permitir que una máquina facilitada por Bus Norte se repletara y llevara el cargamento hasta la quinta región. Lo destacó a través de iNoticias la directora provincial de Protección Civil y Emergencias de Osorno, Eliana Hernández. Se le da muchas gracias a todos los osorninos y a gente de las comunas de nuestra provincia de Osorno, porque este es el primer camión que ya se va a la zona afectada de Valparaíso con ayuda que en realidad está gestionando la Cruz Roja. Se está yendo pañales, frazadas, ropa de cama, ropa para la gente, agua, alimentos para los animales como pellets para perros y gatos, y en realidad se les da las gracias a todos los osorninos. Se va a seguir juntando cosas acá en la Cruz Roja. Mañana sale otro camión, se le pide a las comunas que por favor traigan sus ayudas para que el camión vaya lleno y sigan apoyando esta causa, que en realidad la Cruz Roja va a estar todo el mes recibiendo ayuda acá en Bilbao 1438. La ayuda se multiplicó en las últimas horas, sostuvo por su parte la presidenta de la Cruz Roja de Osorno, Silvia Añasco. Tuvimos muchos voluntarios, mucha concurrencia de mucha gente y estamos muy agradecidas de la comunidad que ha acompañado a nuestra institución. ¿Qué aportes van, por ejemplo? Aportes no perecibles, como alimentos no perecibles, útiles de aseo, alimentos para mascotas, en ropa, frazadas, colchonetas. Hay que más, frazadas, colchonetas, sábanas, son lo que más han pedido que se lleve, pero ropa un poco, mandamos sí un poco de ropa para la comunidad. Mientras en la Cruz Roja preparaban la partida del primer camión a Valparaíso, en la comuna de San Pablo, el alcalde Omar Alvarado Agüero coordinaba las actividades del fin de semana con sus funcionarios para reunir dinero y aportes en materiales y artículos de primera necesidad para los damnificados. Lo mismo realiza la Sociedad Agrícola y Ganadero Osorno, SAGO. Bueno, se ha sumado a estas campañas solidarias y esta vez no queda ajena, como SAGO, Asociación Gremial, y a través de su medio de comunicación Radio SAGO, ¿cierto? Nos hemos unido en común para tratar de recolectar el máximo posible de alimentos no perecibles, esencialmente, porque ya se ha hecho el llamado a nivel nacional que ropa hay suficiente, pero este llamado es para que la gente pueda colaborar alimentos no perecibles y así se reúna una cantidad importante y que sea trasladado dentro de la próxima semana. Estamos hablando del viernes 25, sábado 26, hacia la zona de Valparaíso. Lo cierto es que la provincia de Osorno no está ajena a lo que ocurre en Valparaíso y ya completó el primer camión con ayuda solidaria para los compatriotas que hoy sufren las consecuencias de un gigantesco incendio, quizás el más trágico de su historia, y hoy solo quieren ponerse de pie con el apoyo de todos los chilenos.